Bueno, este cortometraje en realidad es una segunda parte de otro cortometraje que hicimos en cuarentena, se llama Más allá del viaje, el cual estuvo en el Festival de Cine Venezolano el año pasado. Lo grabamos con unos amigos de Argentina, con una productora que se llama El Regaño, junto a Skylar, que es una productora en Mérida que funciona para rental, para estudiantes. Bueno, ambos cortometrajes siguen más o menos la misma línea sobre como la muerte en Mérida, la depresión, el suicidio. Para este cortometraje tardé aproximadamente como 3 meses escribiendo el guión. Yo soy el director de fotos, guionista, editor, colorista, fui el camarógrafo también, fui el rental. El equipo fue un equipo reducido de personas. Queríamos grabar principalmente un estilo quizás de cine guerrilla. El cortometraje Más allá del viaje se hizo con $200 en solo 3 días. Este costó aproximadamente unos $1.500 en 6 días de rodaje. Este cortometraje nos tomó 6 días grabarlo. Grabamos cerca de 6 horas y media de material durante todos esos días. El primer montaje duraba 50 minutos. Y al final la fuimos recortando poco a poco. Grabamos sin hacer claqueta, grabamos sin sonido. Todo el sonido que escuchan se hizo en postproducción porque no teníamos sonido en el rodaje. Y además queríamos mantenernos como un equipo reducido y como íbamos a grabar en muchos sitios sin permisos, no queríamos llamar la atención de la gente. En junio lo van a pasar en el Festival de Cine Venezolano, en Margarita, nos informaron ayer, y va a formar parte de la selección oficial. Bueno, yo quería que sintieran que esto era como una especie de viaje, un cortometraje un poco surrealista también, casi todo es muy metafórico, ¿no? Este cortometraje lo hicimos más bien pensando en la posibilidad de que tal vez algún día podamos hacer un largometraje de esta misma temática, que me gustaría que entrara en desarrollo el próximo año.